Con miras al futuro y buscando potenciar el desarrollo y crecimiento de la región chaqueña, se siguen desarrollando los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la ruta PI-09. Las obras pertenecientes al lote 5 a cargo de la empresa Concremix S.A., actualmente a la altura del kilómetro 326 al 390, específicamente en la zona de Teniente Irala Fernández, se vienen trabajando en la duplicación de la calzada. A continuación, el ingeniero Elías Ruiz Díaz habla sobre los cuatro carriles con los que contará la zona urbana de Irala Fernández y sobre los demás trabajos que se vienen realizando. Esta es mi patria, bendita y gloriosa nación. Hola, soy el ingeniero Elías Ruiz Díaz, residente de obra del tramo en construcción del 326. Del kilómetro 326 al kilómetro 390 de la ruta Traschaco, ruta número 9. Actualmente nos encontramos en la zona de Teniente Irala Fernández, donde estamos realizando los trabajos de duplicación de la calzada. Aquí en esta zona que abarca el kilómetro 385 al 390, vamos a contar con cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, que están separados por un paseo central de 3 metros. Estos trabajos están realizando en la zona urbana de Irala Fernández, así como expliqué. Y ya son trabajos ya pensados a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que logramos con estos cuatro carriles? Agilizar el tránsito en la zona urbana, evitar congestiones del tránsito y se vuelve mucho más confortable y seguro también a la vez para el usuario de la ruta. Esta es mi patria, bendita y gloriosa nación. Además de eso, se está evaluando meter en otro convenio modificatorio calles colectoras para los ciudadanos de esta población, para que puedan circular con tranquilidad y con seguridad. Así también, otra de las propuestas que estamos evaluando es realizar una pasarela justamente para cruzar esta avenida grande que va a quedar aquí, porque abarcan 9,5 metros a cada lado, ¿verdad? Como expliqué, ambos carriles. Entonces, a la hora de cruzar esto se torna un poco complicado en el sentido de la seguridad. Entonces, una de las posibilidades que estamos evaluando ahora es la colocación de una pasarela para que utilicen todas las personas aquí, y sobre todo los niños que van a la escuela o la gente que va a la municipalidad o al centro de salud. Entonces, otra posibilidad que estamos evaluando. Mis ojos quedan cautivos cuando voy viajando por mi. En esta zona, además de eso, contamos con tres rotondas. Una está en el kilómetro 385, otra en el kilómetro 387 y otra en el kilómetro 390. Y bueno, las funciones principales son para el ordenamiento del tránsito, también para la disminución de la velocidad de tránsito en la zona urbana, que es siempre importante eso. Y para las intersecciones importantes que se encuentran aquí en esta ciudad. Eso es básicamente lo que estamos realizando ahora en la zona de Irala Fernández. Mi tierra, mi orgullo y pasión. Esta es mi patria. Son tres rotondas que estamos teniendo y no, si, o sea, vamos por la parte geométrica. Son de 50 metros de diámetro externo y 36 metros de diámetro interno, ¿verdad? Están, o sea, cumplen con todos los estándares básicos para este tipo de estructura de ordenamiento vial. Mi tierra, mi orgullo y pasión. Esta es mi patria. El principal objetivo es eso, ¿verdad? El ordenamiento del tránsito y justamente ahora para que la gente que está entrando aquí en la zona urbana no entre con una velocidad excesiva, porque inevitablemente cuando uno llega a una rotonda tiene que disminuir la velocidad debido a la maniobra que tiene que hacer para el giro y para el ingreso a la ciudad. Entonces, esa sería una de las funciones principales, ¿verdad? Disminución de la velocidad para la entrada de los vehículos en la zona urbana y también para el ordenamiento mismo del tránsito en la zona urbana.